Bueno, hoy dentro de las actividades para vacaciones de invierno del Departamento de Extensión, acá en la Universidad de La Matanza, yo di unas clases de teatro para chicos de edades variadas, hubo de todo. Había chicos bastante chiquitos, de 2 años, y algunos más grandecitos, hasta 11 años, bueno, y unos cuantos de 5, 6, por ahí. La mayoría estaba en esa edad. La clase se desenvolvió con algunos ejercicios de juegos teatrales. La idea era llevar a los chicos a que puedan expresarse con el cuerpo y también con la imaginación, que desde la exploración de tomar, por ejemplo, formas de animales o de objetos o de muebles, ellos puedan jugar a imaginar, ser y hacer otras cosas distintas a la que uno hace cotidianamente. A los chicos les gustó, había algunos que eran muy extrovertidos, así que se divirtieron y se coparon mucho, sí. Se ve que hay algunos que por ahí les gusta más hacer chistes, otros que sí se entusiasmaban mucho con la idea de transformarse en un animal o de hablar en un idioma inventado, que esas cosas también las hicimos. Había también un taller para pintar de sellos. Bueno, también más tarde tuvieron una merienda y bueno, hace un poquito de frío, pero por supuesto que la universidad estaba abierta para recorrerla. Hacen que vengan a la universidad no solo gente de edad universitaria y adultos, sino también chicos y jóvenes. Bueno, más allá del campo de deportes, que sé que hay muchísimas actividades, desde la parte cultural y de otras actividades hay mucha recepción desde la universidad para que venga el resto de la comunidad, y está muy bueno. Es importante para los chicos y que se entretengan, y las madres agradecidas. Ayer también ya vinimos a ver, vinimos al cine, y hoy era la propuesta del taller, que es la primera vez que vienen los chicos. No sé si esta es la primera vez que se hace. Y los chicos es tranquilo porque es un lugar lindo, cerrado, los chicos están bien. Y por lo menos los chicos se expresan y se están entreteniendo. Todos los años sabemos que hay actividades acá. Pensamos que había cine nada más. Y este año me enteré que había taller y por eso conseguimos las entradas y vinimos, para que ellos también la pasen lindo. Mucho mejor para que los chicos tengan muchísimas más cosas que hacer, y también para que en todas las vacaciones los que no viajan a un lugar no se queden aburridos, porque el año pasado nosotros solo sabíamos que había cine, por lo que estaba bueno, pero acá que nos dimos cuenta que, y otros chicos también, que ahí están estos talleres, pues ahora nos vamos a divertir más. Y los chicos van a poder hacer más actividades y para que puedan hacer lo que quieran, divertirse.